Amigos, pueden ver nada más cuánta sandía tenemos aquí de este lado. Pura chulada, vean. Estas más o menos pesan entre 15 y 20 kilos aproximadamente. Y lo que nos vamos a desayunar el día de hoy, este va a ser el postrecito, vean nada más lo que tenemos acá. Ya la tenemos aquí preparadita para que vean un poquito la calidad de producto que están manejando nuestros amigos. Ya tenemos aquí también nuestro poderosísimo machete. Ya saben, aquí hay que adaptarse un poquito a lo que el campo nos viene dando. Vamos a... Se escucha bien rico. La verdad, ya comí muchísima sandía el día de hoy, pero les quiero mostrar lo riquísima que está. Pero para hablar un poquito de todo el tema, pues nos encontramos aquí con nuestro gran amigo Andrés. Mucho gusto. Mucho gusto estar nuevamente con usted. Ya me ando atragantando aquí con la sandía. Pues platícame, ¿qué variedad estás trabajando? Estamos manejando la variedad de Scarlett ahorita en este momento. De aquel lado tenemos sembrado 800 también, pero esta es Scarlett. Bueno, vamos a hablar de algo que a usted le va a interesar. Más o menos, ¿cuánto requiero de inversión para arrancar un proyecto? Por ejemplo, si yo quiero plantar una hectárea, ¿cuánto aproximadamente requiero de inversión? En esta ocasión vamos a hacer mención del presupuesto que se maneja, ya que muchas veces muchos agricultores se reservan en ese aspecto. Aquí nosotros, con el conocimiento que ya tenemos para manejar el cultivo, te puedo decir que aproximadamente el paquete agrícola nos anda costando entre 45 y 50 mil pesos, más o menos, más aparte preparación de suelo. Supongamos que es un costo como de unos 80 mil pesos para llevar el cultivo desde siembra hasta la cosecha. Oye, ¿y este paquete agrícola tú lo puedes, por ejemplo, vender aquí a nuestros amigos que están cerca de la zona del estado de Guerrero? Sí, claro que sí. Podemos nosotros manejarle lo que es el paquete, la asesoría también. Por ahí compartí mi número de teléfono, 741-117-3233. Me pueden encontrar también en las redes sociales, en mi Facebook como Andrés Cristino, o en mi grupo de Facebook, Sandías Quetzal. Ok, si usted quiere tener éxito así como nuestro amigo Andrés con esta chulada, esta calidad de producto que miramos aquí, si de hecho damos un paneo aquí en este lado, bueno, hay gente que está trabajando, vienen los cargadores también, pero todo esto tenemos sandía. Más o menos este es el primer corte que se le está dando. Es el primer corte de punta. Ajá. Ok, y posteriormente, ¿cuántos cortes más o menos se le tiene que dar? Posteriormente son tres cortes aproximadamente. Ahorita, como estamos viendo la planta, conforme a los rendimientos que estamos teniendo, puedo decir que van a ser cuatro cortes. Aproximadamente. ¿Y cuándo es la temporada ideal para sembrar este tipo de cultivos? La temporada ideal para sembrarlos, aquí culminamos en empezamos en el mes de octubre y culminamos en el mes de mayo. Ok, pues ahí tienen un poquito. Recuerden que el clima también es muy importante. Un clima donde haga un poquito más de calor para que nos adapte más bien el cultivo. Exactamente. Hay un dato muy importante. Cuando sembramos en el mes de octubre, tardamos un poquito más en llegar a la cosecha, debido a que todavía el clima no está muy caluroso, que digamos. Cuando sembramos en el mes de febrero, llegamos un poquito más rápido a la cosecha, debido a que el clima ya es un poco más caluroso y la planta pues se acelera más en cuestiones de producción. Y en densidad, más o menos, tú aquí en esta área, ¿cuánto tienes plantado aproximadamente? Aquí tenemos plantado un aproximado de 2 hectáreas, aproximadamente son 7500 plantas. Sí, es una libra y media de semilla que manejamos aquí. Desde que se siembra, ¿qué tiempo va a pasar ya para que nosotros miremos esta chulada que tenemos aquí de este lado? Claro, hay dos formas de cómo podemos llegar a la cosecha. La primera es charola, sembrando la semilla en la charola y posteriormente trayéndola acá al trasplante, pero para eso tenemos que darle un manejo adecuado para que nuestra plantita no se quede, no se muera, se puede decir, ahí en el acolchado. Y la otra pues es siembra directa. A mí me ha funcionado de las dos formas, pero ahorita lo hemos manejado en siembra directa. ¿Requiere de sistema de riego, desde luego? Claro, hay formas de cómo manejar el cultivo. Nosotros lo hacemos con sistema de riego, debido a que para obtener los rendimientos adecuados, por el tema de inversión, sí, en la medida de que uno más le invierta, pues aseguras más tu producción. Ok, bueno, ¿qué les parece si caminamos un poquito de este lado para que también veamos
el trabajo que viene desarrollando la gente. Nos llevamos esta para que se las compartamos allá a nuestros amigos también, para que no se nos quede aquí. Aquí esta también está buena, aquí está de este lado, esta está buena también. Y aquí desde luego también se trabaja en parte de la polinización con las abejitas. ¿Les han ayudado mucho a ustedes también? Claro, muchísimo, bastante. De hecho, nosotros anteriormente, por desconocimiento, ¿verdad?, manejamos productos muy agresivos para las abejas. Cuando ya nos empezamos a meter un poquito más a este cultivo, al conocimiento, pues nos dimos cuenta que las abejas juegan un factor muy importantísimo. Empezamos a utilizar productos que no son muy tóxicos, que no les hacen daño, y ahí está el resultado. Sí, porque como dices, es un insecto muy importante y que también a ustedes como agricultores les ayuda muchísimo. Les vamos a ir mostrando aquí para que sigan ustedes saboreando una sandía y se animen a ir ahí al mercadito, al puestito, porque muchas veces estas sandías las encontramos en los puestitos a las orillas de la carretera. Sí, claro. Claro, nosotros de hecho igual ponemos los puestecitos aquí orilla de carretera, y es ahí donde pasa la gente y les gusta su rica sandía. Pues es así como están haciendo aquí la parte de donde andan ya cargando la sandía nuestros amigos, para que ya la lleven al camión donde se está cargando también y se vaya directamente pues a los mercados. Y de igual manera pues les invitamos a nuestros amigos para que, amigos, abrimos una sandía, estamos ahorita grabando para Facebook. Para que de una vez echen aquí, porque si no se nos va aquí está toda está limpia, está buena, la hicimos para demostración aquí de nuestro público, para que le comparta ya la gente que anda trabajando. Aquí a los muchachos que andan a comer sandía. Ahora, amigo, éntrale. ¿Tú no quieres? A ver, lo partido. A ver, una rebanadita también ahí para el amigo. Y como dicen, el que reparte y comparte se queda con la